La segunda quincena de mayo apunta a convertirse en la fecha límite para la reapertura del sector económico en El Salvador. En medio de la pandemia del COVID-19, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, trabaja en conjunto con el gobierno central para establecer un plan que permita a las empresas abrir de forma gradual de acuerdo a las necesidades, con un plan que evita aglomeraciones para la no propagación del virus, manifestó el presidente de la ANEP, Javier Simán, en presencia de las autoridades del Ejecutivo. Mire, cada sector ha enviado al Ministerio de Trabajo los protocolos para trabajar de una manera más segura desde el punto de vista de seguridad higiénica, pero también para evitar que se acumule gente. Nosotros hemos propuesto horarios escalonados, especialmente también por el sistema de transporte público, para evitar que todos los trabajadores se movilicen a la misma hora. El sector empresarial dejó claro que no estaría de acuerdo y no se ha hablado hasta el momento de negociar con el Ejecutivo un cierre total o toque de queda en El Salvador. Sin embargo, hace un llamado a que la población obedezca de la mejor manera posible las medidas que implementa el gobierno en torno a la cuarentena. Miren, nosotros hemos sido claros desde el principio que nos oponemos al cierre total. Y en ningún momento se ha hablado de cierre total. Sí hemos visto pues que el decreto pretende una cuarentena más restringida. Restringida en dos sentidos: restringir la movilidad de las personas y restringir también las actividades que se pueden realizar. Lo estamos diciendo, en ningún momento nosotros estamos planteando eso. Al contrario, estamos haciendo las cosas tal como deben de ser, tal como la sala lo ha pedido. Lo que se está viendo en la calle es preocupante. La gente debe de entender que lo que se está haciendo es contaminándose entre ellos. Y estos resultados, de seguir así, los vamos a ver en unas 2-3 semanas. Javier Simán aprovechó para presentar al nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, institución que encabezará el mismo empresario y que ya se encargó junto con el gobierno de preparar esta propuesta, que ahora pasa por la aprobación o no de la Asamblea Legislativa. Para Noticiero Hechos, Néstor Hernández.